Francisco Torín, tengo la responsabilidad de dirigir la dirección de mecanizado agrícola de la empresa socialista Pedro Camejo, fortaleciendo todo lo que es la producción agrícola a nivel nacional en el marco de lo que planteaba el compañero camarada Hugo Chávez Frida, ningún tractor roto más en todo lo que es la geografía nacional. Estamos en la UXA Cacique Guaratarí, se está llevando a cabo una actividad, el primer encuentro de jefes de operaciones y jefes de servicio técnico a nivel nacional de las 46 sedes y con sus respectivas sedes satelitales. Tenemos aquí presencia de 150 técnicos, coordinadores y jefes de operaciones de las respectivas sedes de Pedro Camejo. Un encuentro que llamamos encuentro de trabajo, de planificación, de mucho debate, de mucha propuesta por parte de las sedes para mejorar la captura de información en tiempo real, para mejorar la confiabilidad de la información que se está reportando a nivel nacional, para conocer puntos críticos y debilidades que estén afectando el desarrollo o actividades inherentes a cada sede y permitir que los decisores conozcan en tiempo real alguna situación que haya que amerite alguna intervención, algún planteamiento, alguna solución de parte de las autoridades de Pedro Camejo. La nueva agricultura que queremos en el marco de fortalecer el quinto objetivo histórico que es la protección al ambiente y en el día de hoy mesas de trabajo por regiones, donde estamos participando las diferentes sedes junto con las direcciones de Pedro Camejo, sobre todo la coordinación de bienes, la dirección de tecnología, la dirección de mecanizado, la dirección de servicios técnicos y mantenimiento interno. Esto con el objeto de conocer más a detalle las propuestas y conocer y solucionar en tiempo real algunas situaciones que estén pasando a la empresa y que puedan impedir el cumplimiento de las metas planteadas para cada sede en el año 2014. No es más para reiterar, que estamos todo el equipo de mecanizado, todos los servidores públicos, todos los soldados de esta empresa en el marco de lograr, primero, la soberanía alimentaria a través de el granito de arena que pueda aportar Pedro Camejo y ni un tractor roto más en todo lo que es la geografía nacional. Mi nombre es Maricruz Durán, responsable de la sede de Aragüe Barcelona, estado Anzoátegui. Estamos acá en estas tierras aprovechando de hacer el encuentro de operaciones, coordinación, servicio técnico, me parece muy bien, buscando consolidar realmente nuestras mejoras para nuestras sedes, para nuestro colectivo, para nuestros trabajadores, que tenemos toda la iniciativa. Tenemos esas ganas de recuperar todo lo que a lo mejor hemos perdido, mejorar en lo que respecta a todo la recuperación de la maquinaria para dar respuesta a nuestros productores ahorita en este 2014, que nos llevemos buenas expectativas, que nos den respuesta en lo que respecta a transporte, los repuestos, servicio técnico, que pongamos a funcionar esos sistemas que nos van a permitir conocer con bastante veracidad la información y llegar al tiempo oportuno para que para que los que tengan que suministrarla a nuestros ministros, a nuestro despacho, la lleven con mayor veracidad y a un tiempo oportuno. La iniciativa me pareció bastante buena. Lo que invito es que los compañeros de cada área puedan visitarnos a nuestras sedes, puedan ir hasta allá, puedan corroborar lo que nosotros traemos hasta acá, con informes, con el reporte intranet, pero que sean ustedes, que sean los mismos jefes de área que vayan hasta nuestras sedes y puedan corroborar, que nos acudan, que nos asistan y que nos den respuesta, porque tenemos la voluntad, tenemos la iniciativa, tenemos las ganas de recuperar estos equipos, de salir adelante y de que multipliquemos esos números que tuvimos el año pasado, sean más productivos este año. Me parece que los costos están bien, porque si nos ponemos a comparar el precio del privado, no estamos todavía ni siquiera hasta en la mitad, hay que hacer algunas correcciones, hay que hacerlo saber llegar al poder popular, a nuestros campesinos, a nuestros productores, pero sé que van a ser aceptables porque estamos todavía bajo de los costos del privado.